acelerar un poco, Susana. Ya casi llegamos. Te dije que fueras a ver al homeópata. ¿Qué homeópata? Ay, Jorge, hace meses que estás con diarrea. Ah, esos son los nervios. Sí, son los nervios. Más los chinchulines, el chorizo colorado, el chimichurri. Te tenés que controlar un poco. Me estoy controlando, lo que estoy haciendo. Control mental, digo. No. Reiki. Pensar en cosas lindas, Jorge. Pensar en el cielo, el mar, los pájaros, el viento. Susana, me estoy cagando. Por favor, apúrate. Mirá la que hago, mirá la que hago. Mirá, mamá, mirá. Mirá la que hago. ¿Qué yerba, mamá? No. ¿Dónde me concentrás? ¿Dónde estás? ¿Qué sé yo? ¿Qué tengo que ver con la yerba? ¿Cómo que no? Te pagan para que cuentes el ganado, para que juegues a la pelota. ¿Y Rulo? ¿Vas aprendiendo el oficio? Sí, sí, sí. Lo que más me gusta es matar la vaca, porque le pego un mazazo en la cabeza, ¿entendés? Y después le clavo una cuchilla así en el cogote de este tamaño. ¿Sabes cómo hace? Así, sí, así. Sí, ya me explicaste el placer que te da matar. Susana, ¿cómo va la pancita, eh? Bien, me quedan 3 semanas. ¿No bajó? No. Solo vine a buscar la carne para la fiesta. Todavía tengo que llevar a los nenes a casa de mi mamá. Ay, Emilia, no sé cómo hacer para seguir viviendo acá con el olor que hay. Uno se acostumbra a todo. Ay, pero es demasiado olor. Es el auto, ¿eh? Se huele a 10 kilómetros de distancia. Desde que Jorge empezó a trabajar acá, me hice vegetariana y yo. Al que le hizo bárbaro mudarse acá es a Rulo, hay que reconocerlo. No te imaginas cómo disfruta carnear. ¡Ay! ¡Con qué habilidad! Maneja el cuchillo. ¡Ay! Dios mío, si lo viera Cacho. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, bueno, está bien. No te pongas nervioso. Vamos, tenemos que llevar la bueno, carne a lo de controla tus nervios, Jorge, por favor. Cuidado, Emilio. Dale. No te pongas nervioso. Dale, vos. ¡Cuidado, Rulo! ¡Ensucia el auto! Cuando me paguen, lo cuento. ¡Oh, Rulo! Disculpame, Peralta, ¿eh? Pero estás muy falto de distancia. Tendrías que entrenar un poco más. Y bueno, pero vos me tendrías que invitar más seguido. Vení, vamos a tomar algo. Bueno. Sonido de los pajaritos. Sí, cómo no. Familia Musicardi. Venga. Vaya. ¡Caste! ¿Eh? A Elvira y a Sergio. Sergio es mi hermano. ¿Cómo lo iba a ignorar en la fiesta de mi aniversario? A ver, señora. Póngame las manitos acá, que si no, no nos va a dar el tiempo. Sí, sí, sí. Con todas las cosas que tengo que hacer, imagínese. Sí. Ah, pero eso sí, le prometo que esta noche la voy a dejar hecha una reina. Perfecto. No sé por qué pones esa cara. Es lo lógico, es lo justo, es mi familia. Antonio, es como si no quisieras entender que ha corrido. Salimos en las revistas, en los periódicos. ¿Ellos alguna vez salieron en los periódicos?
A mí el poder nunca se me subió a la cabeza, Nora. Jamás. Y jamás me voy a olvidar de dónde provengo. Te recomiendo que vos tampoco te lo olvides. Sí, amor, sí. Pero hay orígenes y orígenes. Ahora tenemos una imagen pública, responsabilidades. Yo te estoy ayudando a construir un imperio, Antonio. Una dinastía. ¿Qué dinastía, Nora? Te tengo que recordar que no tenemos hijos. Este peinado que usted me pidió es complicadísimo. Vamos a tardar todo el día. Estamos probando, Mirella. Antonio me regala todos los años para nuestro aniversario una joya. De platino, brillantes y oro macizo. ¡Ay, qué refinamiento, señora! Ese hombre a usted la tiene como una reina. Es verdad. Y también me da ciertos disgustos. ¡Antonio! Amor. Ay, ¿dónde estás? Estoy preocupada, Antonio. Supongo que no se atreverán a aparecerse vestidos así nomás, ¿no? Que se van a poner al nivel de nuestra fiesta. Y sobre todo, me preocupa una. ¿A quién te referís? No te hagas el inocente. Vos sabés muy bien a quién me refiero. Por algo en toda la familia la llaman la tetona. Ay, mami, llévalo. Ay, nena, no puedes hacer nada, ¿eh? ¿Por qué la abuela Elvira hizo tanto quilombo y al final no vino? Ay, cuando seas grande te vas a enterar de muchas cosas. Martita, por favor, la pollera, se te ve todo. Ay, abuelo, cortala. La casa de tía Nora debe ser un sueño. ¡Mierda! Tendrías que cerrarlo, ese perro. ¡Es un peligro! Y justamente como es un peligro, es seguro. ¿Trajiste todo? Las mejores carnes, las mejores anchuras, los mejores embutidos. ¡Va a ser una parrillada! No digas parrillada, Jorge. Es muy ordinario. Es una barbecue. ¿Una barbecue? Barbecue. No vamos a comer carne, entonces. Servile lo que quiera, ¿eh? Una cerveza fría, un vaso de agua, lo que quiera. Dale, nena. Che, ¿no se nos habrá ido la mano con todo esto? Mejor que sobre. No sea cosa que piensen que somos unos roñosos. Tu hermana no pensará quedarse hasta que empiece la fiesta, ¿no? Señora, por favor. Así yo no puedo. Mirella, usted es mi estetista. No soy su prisionera. ¡Rica! ¡Con este calor! Por eso la fiesta empezará recién a las 10. ¿A las 10? ¿Y la gente que tiene que madrugar? ¡Hoy es miércoles! ¿Con quién te pensás que nos vamos, Jorge? Ninguno de nuestros invitados tiene obligaciones temprano. Antonio. ¿Eh? Llegó el ganado que le compramos a Salim Saddam. Ese ganado está apestado, ¿eh? ¿Y qué pretende con el precio que pagué? Bueno, pero algunas vacas llegaron muertas y otras, apenas las bajamos, se murieron. Llamalo a Rulo y decirle que las mate, incluso las que están muertas. Pero escúchame, Antonio, te digo que esas vacas están apestadas. Pero no te desesperes, llamalo a Rulo y decirle que cuanto antes mande toda la merca a la fábrica de chacinado. La gente se va a intoxicar. Carajo, te estoy dando una oportunidad y encima. Está bien, está bien, está bien, Antonio, tenés razón. Yo te lo agradezco, de corazón. Bueno. Yo te quiero hacer una sola pregunta. El matadero. ¿Eh? Es clandestino. Y claro. ¿Y por qué te pedí que fuera discreto? Es clandestino porque entre el papeleo, las inspecciones, los veterinarios, el SENASA, el IVA ese de mierda, se me van los cotos a la nube. ¿O vos te crees que tendrías un sueldo tan elevado si yo tuviera todo en regla? Tengo un sueldo elevado. Ay, Jorge, venite de smoking, ¿eh? ¡Jonathan! ¡Es tu culpa! ¡Vamos! ¡Basta de pelearse! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
No, ahora déjalo que vengan como quieran. No, señor. Que vengan con mil fo. Y dígame, madame, ¿vendrá la tele y los fotógrafos como la otra vez? Por supuesto, van a venir en todos los medios, la televisión, las radios, claro. No escucho el sonido ambiental, Antonio. No oigo los pajaritos. No te preocupes, los pajaritos de noche no cantan, Nora. No te dije que arrastran la desgracia. Van a alborotar el vecindario como si esto fuera... ¡Mira esto, súper rápido! ¡Pero por favor! ¡Degenerado! ¡Pero negro! ¡Pero cero! ¡Negros de mierda! ¡Ay, Dios! ¡No, amor, no vayas! ¡No, no te metes en peleas callejeras! ¡Antón! ¡Ay, qué violencia! ¡Qué desagradable! ¡Lo van a lastimar! Pero terminala, Matilde. La venía manoseando en el micro y está como si lloviera. Ay, yo no sentí nada. Ah, no sentiste nada, te hacías la boluda. Te metías la mano así en el culo y no sentías nada. Mirá, Matilde, tu hija es una puta raca. Martita es una santa, ¿eh? Una santa. ¿Qué pasa? Tranquilícense. Ah, Antonito, Elvira te manda muchos saludos. Agradecele, pasa, nada, pasa. Antonio. ¿Qué decís, querida? Bien, pasa. Martita. Hola, pasa, pasa, mi amor. Pasen por el living, que yo le iba a avisar a Nora que llegara. Bueno. Abuelo, cortala. Eso, no empecemos, ¿eh? ¿Acaso miento? ¿No la manosean los atorrantes del barrio? ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, no te hagas la inocentita. Cuando se tiene tanto como vos tenés, es muy fácil esa fantasía sexual que tenés en la cabeza. ¡Ay, nada! ¡Si deja de acomplejarla, Martita! Que no me acompleje ella a mí. ¿Y qué quiere que haga? Quiero que no se desarrolle más. Eso es lo que quiero. El físico no lo es todo, Sergio. Lo más importante es lo que está en la cabeza, ¿verdad, tesoro? ¡Estás divina! ¡Y Elvira! Oh, te manda un beso enorme, pero no pudo venir porque tiene jaqueca. Gracias a Dios por el regalo maravilloso que nos enviaron. Ese gusto exquisito solo puede ser de Elvira. Es una joya escultórica. Realmente. ¿Por qué trajeron la ropa en la mano? ¿Por qué no te la pusiste, Sergio? Porque se me arruga. Me voy a vestir a las 9:30. Sí, pensamos que era lo mejor. Yo traje acá mi traje de noche y el vestidito de 15 de Martita. Si vas a empezar a dar lástima, nos vamos por donde vinimos. Nadie va a dar lástima. Nadie va a gritar. A menos que sea producto de una alegría jubilosa. Antonio y yo queremos compartir nuestra dicha con los miembros más inteligentes de nuestra familia. ¿Y quiénes son? Oh, adoro tu espíritu festivo, Matilde. Adelante, pasen. ¡Qué divino! ¿No es un sueño, mami? Lo que es el buen gusto. Es una maravilla. Este jardín, cómo floreció todo. Es fantástico. Increíble. Esa mezcla de olores que hay. No es como si oliera a jazmines, a rosas, a azucenas. Es un spray que compré en New York, Made in Japan, y que perfuma todo este jardín con ese aroma. No hay un solo jazmín en este Edén, ni una rosa, ni una azucena. No hay una sola planta de verdad, es todo plástico. Hasta los árboles, las palmeras, los pajaritos. No. Sí. ¿No es precioso? Made in Japan. Eternos, lavables y siempre con ese brillo tan natural. Es un paraíso. Sí. ¡Respira! ¡Respira el aire de esta zona! ¿Y qué crees que hago? ¿Respiro? Y acá lo único que tenemos que hacer es una vez al mes una manguereada, dejamos secar y después rociamos todo con el spray de Hong Kong y queda bien lo que es esto. ¿Eh? Mira. Antonio, darling,
¿Querés guardar esta maravillosa pieza escultórica en algún cuarto hasta que le encontremos el lugar exacto? Sí. Es realmente de un gusto. Hubiera querido que fuera de oro. Adoro el yeso. Se consiguen réplicas de obras de arte en yeso. ¡Hani, los regalos! ¿Qué podemos hacer, tía Nora? Porque nosotras vinimos temprano para ayudar. ¿Verdad, Martita? Con toda la servidumbre que tenemos. Hay 4 mujeres en la cocina. Está todo hecho. Salvo la barbecue, y de eso se encarga siempre Sergio. ¿De qué me encargo siempre? De la parrillada. No te vas a civilizar nunca, hombre de las cavernas. Me dejás que los entregue yo, que me da tanto placer. Pero esta bolsa no, porque son los regalos. Claro, para los chicos, viste que hay computadoras y hay juguetes. Esta, claro. Le compramos para el varoncito un traje espacial. Y a la nena le trajimos una muñeca que llora con lágrimas de verdad. Y hace pipí. Y si le pones un poco de papilla en la boca, hace popó. Con ruido y todo. Es un prodigio de la ciencia. Vení, Martita, que te doy tu regalito y te muestro cómo se usa. Vení. Ya no es una nena, Tony. No te pongas filoso. Ay, a mí me encanta que tío Antonio me trate como si fuese una nena. ¿Oíste eso? ¿Y qué tiene de malo? Porque si ella dice que le gusta tanto que la tratan como una nena, sería mejor que dejara de desarrollarse. Deja de encontrar los defectos a Martita. No le lleves el apunte. Yo que vos me presentaba para Miss Universo. Te vendría bien un concursito. Vení a la oficina y hablamos, si querés. Ay, ¿eh? Yo qué sé. Hay tantas chicas más lindas que yo. Eso es pensar con sensatez. Lo mejor para una muchacha humilde es pensar como una muchacha humilde. ¡Los regalos! Esto es para Elvira, la reina de la cocina. Es un pela zanahorias, pela papas, pela todo. Y esto es para mi sobrina preferida, unas pantuflas de primera. ¡Son de marca! Por supuesto, nosotros siempre volamos en primera. Y para vos, un whisky escocés de colección. Para que lo tomes solo, porque de vez en cuando es lindo sentirse egoísta. Y para Martita... Es de última generación, grabador. No sabes con la nitidez que graba. Venimos arriba, te enseño cómo se maneja. Tony, ¿tiene instrucciones? Sí, en inglés. Están en inglés y están en francés. Y la nena habla los dos idiomas a la perfección, ¿verdad? Oh, yes, yes. It's beautiful. Inauguraste el chalet de Punta del Este y saliste en todas las revistas bailando hasta con el presidente. ¿Qué pasó, tía Nora? El gran mundo se te subió a la cabeza. ¡Ay! ¿Cómo me haces acordar a tu madre? Mi gran mundo es mi familia. Ah, ahora con nosotros pasas vergüenza. Es que mi vida se ha transformado en una vorágine incontenible. Hoy conozco a fulanita. Fulanita me presenta a menganita. Empiezan los té, las canastas de beneficencia. Porque hay mucha miseria. Pero vos viste cuánta miseria que hay. ¿Pensás que tengo que hacer una excursión para verla? Lo de ustedes no es miseria. Es apenas pobreza. Mira, que a veces nos falta el pan. ¡Ay, qué exagerada! Faltará pan, pero comerán tortas. Hay que abrir los ojos ante la realidad. Yo hablo de miseria, miseria. Una no es un monstruo, a pesar de todo. Una tiene corazón. Emilia, te la llevaste a Punta del Este la inauguración de tu casa. Porque no conseguía servicio doméstico. ¿Qué pensabas, que iba a disfrutar de unas vacaciones? ¿Papá? ¿Qué? ¿Por qué no nos dijiste que Jorge trabajaba para Antonio? Y para evitarle un disgusto a tu madre. Pero nosotros también estamos pasando tiempos difíciles. Baja la voz, por favor, baja la voz. Seguro que a Susana sí la invitó al chalet de Punta del Este. Lo que pasa es que no, ahorita evolucionó. Y nosotros nos quedamos detenidos en el tiempo. Eso pasó.
Mira, esta Nori. Martita. Anda con tu familia, tesoro. Enseguida les mando a servir algo fresco. ¿Qué pasó adentro? Por algo te sacó de la casa. ¿Por nada? Ay, ¿ahora qué hice? Ay, ¿ahora qué hice? Preguntás. Lo que haces siempre. Te pasás mostrando las tetas. Eso es lo que haces. Ay, abuelo, qué embole que sos. Momentito. Un poco de respeto con el abuelo. Coman. Sobró de anoche. Vos deberías tomar naranjada. Ay, ¿por qué? Yo ya soy grande. Martita, ¿a vos te gustaría trabajar conmigo en la oficina? Antonio, qué ocurrencia. Necesito una secretaria. ¿No acabás de escuchar que repitió 4 veces el año? No es con vos, tesoro. Lo que pasa es que el trabajo de secretaria es un trabajo muy duro, de una gran responsabilidad. Lo único que tiene que hacer es atender el teléfono y anotar los mensajes. ¡Claro! ¡Ay, Dios! Te adoro con todo mi corazón. ¿Vos pensás que yo voy a permitir que ese monstruo te explote? Rechazo de plano la idea de que mi sobrina preferida trabaje con mi marido por un sueldito. ¡Y se acabó el tema! Matilde, vamos a mi atelier. Quiero mostrarte mis últimos trabajos. Ay, estoy tan contenta. Es el regalo más lindo que me hicieron en toda mi vida. Yo te regalaría tantas cosas si quisieras. Ay, te has hecho una mujer. Y esas formas, tus formas, estás tan maravillosamente bien formada. Y todo lo que ves es mío, es todo natural. Palomita, ya quédate acá. Pero tío, no lo puedo creer. Me estás tocando una Lola. No, es simplemente para comprobar si estás hecha de materia carnal, porque a mí me parece es un sueño, y sí. Es carne, una carne maravillosa, tibia y fresca a la vez. Yo pinto como impulsada por espíritus, como poseída por un pintor del Renacimiento italiano que me utiliza para expresarse. ¿Entendés? Entonces lo que pintás es clásico. Estos cuadros deben valer una fortuna. Seguramente. Como ese brasilero que sale en televisión, que dice que de pronto se le aparece Miguel Ángel, se le mete en el cuerpo y le ordena, toma el pincel y pintá. Y en 3 minutos te hace un Rembrandt. Lo mismo me pasa a mí. Me salió un Van Gogh. Yo estoy incómoda. Pensé que pudo ser tu nieta. ¿No te da cosa? Sí, me da cosa. Pero cosa linda, cosa buena. Tu tía y yo hace ya mucho tiempo que apenas somos compañeros de ruta. Si tía no eres una mujer hermosa, de una belleza deslumbrante. Vos sos deslumbrante, Martita. Con... ¡Socorro! No, no, pará, que así no grites, loca. Martita, vení a ver mi nuevo estudio, que te va a gustar. Voy, tía. Señora Nora, hay 2 mendigos afuera. ¿Qué hago? ¿Largo el perro? ¿Sí? ¡No! ¡Es la familia! ¡Ay, por Dios! ¡Son Emilia y Rulo! ¡Abriles! ¡Emilia! ¡Hola, hola! Vení, Martita. ¿Qué hace, tío? A saludar a tu primo. ¡Hola! Emilia, tesoro. Llegaron temprano para ayudar, siempre pensando en los demás. ¿Qué tal, Rulo? Hola, tía, ¿cómo andas? Ay, ¿trajeron ropa para cambiarse? Trajimos lo mejor que tenemos. Hola, tía Emilia, ¿qué tal? ¡Oh, Rulo! Estás enorme. ¿Te acuerdas de mí? Sí, nos vemos siempre en los cementerios. Y los años también pasan para los pobres. Adoro tu sentido del humor. Los años pasan también para los... Lo voy a anotar para no olvidarme. Ese sillón está recién tapizado. Y esa muñeca es importada. ¿Te importaría sentarte en la silla de la cocina, eh? ¿Verdad? Sí. Quiero que esteles un vestido que te traje de Miami. ¿Esto es de luto? Es casi de luto. Tiene unos puntitos negros por acá, por aquí, me parece. ¿Puntitos negros sobre qué? Esto es de luto riguroso. Sobre un
verde esperanza con rosas rosas estampadas, pero es muy discreto. Y para Rulo... ¡Antonio! ¡Amor! ¿Qué pasa? Ay, tesoro. No seas tan salvaje. ¿Por qué no le prestas uno de tus trajes a Rulo? Porque... para que no se ensucie lo que tiene puesto. Vení, seguime. Ay, preguntale al chico si no se quisiera dar una ducha y afeitarse. Y también, ya que está mi niña, se podía recortar un poquito el pelo. Y después le das el regalo que le trajiste de New York. Vamos. ¿Un regalo de New York? Si usted habla, cada surco se marca más. Después no diga que no le avisé, ¿eh? ¿Qué hago con esto? Limpiar el sillón donde estuvo sentado Rulo. No hable. Usted está empeñada en arruinarme el trabajo, ¿eh? Con esta máscara no puede hablar por media hora. Ay, qué suerte que podés evadirte de esta triste realidad por los caminos del arte. Con lo que a mí me hubiera gustado ser artista. Ser madre es un arte. Haber criado una hija como Martita. ¡La titula! ¿Por qué la llamas así? La familia. Nadie habla de otra cosa. Casala, antes que te dé motivos para avergonzarte. Casala, se dice fácil. Primero que contra un candidato. Habría que rezarle a San Valentín. Sí, le rezo todos los días. San Valentín y San Antonio, los dos. ¿Pero quién me escucha a mí en el cielo? No, ni en el cielo ni en la tierra. A mí nadie me escucha. Es una muchacha llamativa. No peques. Agradece al destino los bienes recibidos. ¿Qué bienes? ¿De qué bienes hablas? ¿Qué bienes recibí yo en la vida? Ay, ciega querida. ¿No te acordás de esa canción que decía algo así como... Oh, lo mejor de la vida es gratis. Ah. Esa canción es una estupidez. Lo mejor de la vida se paga. Señora, ¿qué hace? Ay, Emilia. El cielo es gratis. La luz del sol es gratis. El mar es gratis. A mí me da tanta pena cuando la gente se queja por tantas nimiedades. Porque saben una cosa. La persona más pobre de esta familia soy yo. Porque hay algo que yo no puedo tener, aunque pague todo el oro del mundo. Un hijo. ¡No llores! ¡La máscara! Ay, Jorge, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. No, nada no. Volviste más nervioso del matadero. ¿Qué tienes que ver? Yo nervioso. ¿Qué voy a ver? Vamos a una fiesta, Susana. ¡Termina! ¡Ay, no me grites! ¡No me grites! ¡Que me pone nerviosa a mí! ¡En el estado que estoy, cómo me gritas! ¡Escuchame! ¡Me gritas! ¡A mí! ¡Necesito contención, Jorge! Nena, ¿qué haces? ¡Extraordinario! Yo había leído que cuando más brutos son, más dotados pueden resultar. Toma, Rulo. Ponete esto. Gracias, tío. ¿Esa te trajo de Miami? Me trajo dos. Este y uno con flores rojas. Dios le da pan a quien no tiene dientes. ¿Qué tal palo tarastilla? ¡Te conozco, mascarita! ¿Qué me vas a conocer vos a mí? ¡Esto es un libro de una sola página! ¡Ah! ¡Eso lo escuchaste en televisión! ¡Chica! ¡Qué brillantes que están! Guarden algo para la noche, para lucirse ante gente del gran mundo. Ay, ¿quiénes vienen, tía Nora? La Etud Buenos Aires, abogados, diputados, senadores, obispos. Gente culta y refinada. ¿Qué hace vestido así? Tía Nora me pidió que me encargue de la parrilla vestida de gancho. ¿Ves? Mamá tenía razón. Nos invitó a la fiesta para que le hagamos de sirvientes. Contrató 4 cocineras profesionales, con 2 ayudantes cada una. 10 mozos para servir y no sé cuánto lavacopas. ¿Y a vos gratis para hacer el asado? Sí. ¿O no podía contratar un parrillero? Jorge será un rey, Emilia una reina. ¿Y nosotros qué? Emilia, una reina. Pobrecita, Emilia. Pobrecita, tía Nora le está buscando un vestido que trajo de New York. Y tío Antonio le está buscando un smoking a Rú.
Rulo. Bueno, me alegro que se ocupen de ellos. ¿Y por qué no se ocupan de nosotros? A mí me arregla con unas chancletas de mierda y me refriega por la cara esa muñequita que le trajo a la nena de Susana. Bueno, no vas a sentir envidia por esa criaturita. A tu hija le trajeron un grabador. Sí, pero esa muñequita llora, morfa y se caga. ¿Cómo que se caga? Sí, se caga. Le conseguí un smoking al Rulo que va a quedar hecho un dandy. Cómo me gusta ayudar a la familia. Ah, mira. ¿Dijo que le gusta ayudar a la familia? ¿Eso dijo? Matilde, hay que conservar la dignidad. Para conservar algo tan pesado necesitaría ayuda. Saben que está sin trabajo. ¿Sabes cómo se llama eso? Discriminación. Lo mismo que hace con los negros y los judíos solo porque son impresentables. Anda a buscar mi ropa y tu traje. Bueno, no seas... No voy a resistir ver a Emilia con esa túnica griega mientras Martita y yo estamos así como estamos. No hagas locuras, ¿eh? Mira, papá, no voy a quedarme a sufrir. Anda a buscar las cosas y no discutas. Creo que podríamos empezar a vestirnos y arreglarnos un poco. Pienso, ¿no? Pero faltan horas. Ustedes llegaron tempranísimo, son más de las 7. El tiempo vuela. Además, Matilde y yo tenemos que trabajar un poco para mejorar nuestro aspecto. Por nosotros no te preocupes porque nos vamos. No lo dije por ustedes. Pero si saben que son lo que más quiero en la vida. Eso, pero, me patea. Y ya viene. Tranquilízate, hace tu ejercicio. ¡Ejercicio! ¡Que lo tenga el perro! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡No, te va a atacar! ¡No lo mires a los ojos! ¡Eres un perro, Jorge! ¡Sí, pero me odia! ¡Sí, me odia! ¡Pero vos sos humano! ¡Sos superior! ¡Me olfatea! ¡Pensá! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Tranquilízate! Dino, por favor, abrinos y esconde al perro. Tranquila, si no, quédense tranquilos. Yo estoy tranquila, es él el que está nervioso. Sí, sí, Jorge, pase. Vamos. Dale, que ¡escucha! ¡Escucha! ¡Sacame ese perro, Antonio! ¡Cita, Adolfo! ¡Cita, Adolfo! ¿Qué pasa, che? No sé qué le pasa. Necesito hablar con vos, Antonio. Está bien, vamos a hablar a la biblioteca. Y quédate tranquila, Susana. Estoy tranquila. Hola, Nora. Hola, Susana. Es suerte que conseguiste con quién dejar los nenes. Sí, sí. Igual estoy muy cansada. Tengo la panza tan grande que me cuesta llegar al volante. ¿Querés tomar algo? Sí, seguramente esta belleza que tenés adentro de la barriguita debe tener sed. Voy a hacer que te preparen algo bien sanito. Bueno, gracias. Hola, tía Susana. Hola, Matilde. Ay, Martita, ¿cómo estás? Mirá lo que me trajeron los tíos. Ah. Está rara, ¿eh? Como así, más tranquila. Ah, sí. Yo soy otra persona desde que... Que escalaste en la escala social. No. Desde que empecé a hacer yoga y reiki. Esa es mi felicidad. Ay, Susi, no te enganches en esas cosas. Nora, yoga y reiki. Yoga y reiki, Nora, para mirar el mundo interior. Son sectas. Te sacan todo a cambio de la felicidad. Como si uno pudiera llegar a ser feliz con nada. ¿Y vos sos feliz con todo esto? Vos no sabés lo que pasó. Vinieron de la municipalidad y empezaron a romper todo con una topadora. Ahora decime una cosa, pelotudo. ¿Yo te puse ahí para que pienses? No. Yo te puse ahí para que pongas la cara. ¿Y vos qué haces? Pensás y encima te rajás saltando la tapia del fondo. Me asusté. Me asusté cuando el tipo dijo un matadero clandestino, ¿ah? ¿Y qué quería que dijera? Digo, si no te dice eso, no te puede pedir la coima. ¿Entendés? El hombre se ofendió. Porque eso es ley. ¿Y por qué pensás que yo me asusté? Por eso, por la ley. Además, le rompieron todo el ranchito a Emilia. No me digas que le rompieron la vivienda a Emilia. ¿Y dónde duerme esta noche esta mujer? Pero, carajo, una vivienda hecha con tanto trabajo, tanta dignidad. Hace una cosa, mañana a la mañana, a primera hora,
vos le haces una casa nueva. ¿Sí? Y te digo otra cosa. No le digas nada, no le amargues la noche. Déjala que aproveche la fiesta. Y vos también, disfrutá de la fiesta, hermano. No pasa nada, quédate tranquilo. Vamos. ¿Quién quiso estudiar idiomas? ¿Vos quisiste que yo estudie idiomas? ¿Yo quise que vos estudiaras idiomas? Sí. ¡Pero cállate, nena! Bueno, cálmense, chicas, tranquilas, tranquilas. Si quieren, les enseño un ejercicio de Reiki para armonizarse. Déjate de joder, Susana. Jorge, pará, Jorge, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy a ir? ¿A vos qué te parece? Antonio, ¿qué pasa? No, nada importante, un poco de nervios. Quédate tranquila, Susana. Estoy tranquila. Bueno, muy... Ay, ¿qué haces con el grabador ese en la mano? Dámelo que te lo pongo en un lugar seguro, mi amor. No. Me encanta grabar conversaciones. Así, de sorpresa. A ver cómo sonamos. Nada, más tarde, después. No, ahora. Dale, otro día, otro día. Que pasa el tiempo, pasan los minutos. Nora se pone nerviosa. ¡Nora! ¿Le diste los regalos a Susana? Vení, Susana. ¿No te imaginas la cantidad de cositas que les compré? ¡Dino! ¡Llegó el carbón! Martita, dame la cinta. Ay, tío, ¿de qué tenés miedo? ¿Crees que soy capaz de hacerle una porquería a un hombre tan bueno y generoso como vos? Trae para acá, mi amor. Vas a tener centenares de cintas para hacer todo lo que se te ocurra. ¿De dónde habrá salido tan pícara vos? ¿Qué crees, que tío te haga un regalo? Si es algo razonable, lo vas a tener. ¿Qué crees, Martita? ¿Sabés qué pasa? Yo tengo muchos problemas muy graves y vos me estás volviendo loco. Lo que estás haciendo tiene un nombre. Ya sé. Se llama chantaje. Ahora, ¿por qué querés hacerme eso a mí, muñequita, que te quiero tanto? Porque yo te miro y se me despierta mi instinto paternal de una manera descontrolada. Yo no puedo entender esto. Esto es la democracia, ¿ves? Porque ¿es libertad esto? No, es libertinaje. Martita, yo lo único que quiero es que vos seas feliz. Ponés tan bien formadita como estás que pareces una muñequita inflable. Solo que sos de una carne tibia y maravillosa. ¡Ay, tío! No, quiero decirte que te miro y me despertás un morbo terrible con esas cosas tan pequeñitas, tenés de todo. Y al mismo tiempo enorme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y me volvés loco. ¿Dónde pusiste la...? ¡Ah, esto está buenísimo! ¡Dame eso, vos! ¡Dame eso! ¡Ay, qué sobrino tan buen mozo! ¿Potito? ¡Ay, no! ¡Ay, con esta facha no! Espera que me ponga el haute couture que me compré en París. Rulito, te nombro fotógrafo real esta noche. ¡No! No sabes que van a venir todos los medios. Y además este no sabe quién es importante y quién no. Antonio, ¿por qué en vez de gritar no terminas de cambiarte? ¿Por qué no invitas a este chico? Bueno, vamos, a cambiarse todo el mundo. Que esta noche tiene que ser una noche inolvidable. Pero mirá cómo me puse con este carbón de mierda. Dejate de joder con esa maquinita, ¿eh? Es para tener un recuerdo, che, te pongas así. Elvira tenía razón. Nos invitaron para que trabajemos acá en la fiesta. Encima, me disfrazaron de gaucho. Y la culpa no es del chancho, papá. Aparte, así con la ropa negra no se te van a notar la mancha de carbón. Ah, ¿y a quién saliste tan chistoso? Decí, Wiki. ¿Sabés lo que voy a hacer yo con esa maquinita que tenés allí? Te la voy a meter en el orto. Pobre viejo, pobre viejo. ¿Por qué a vos te dieron eso y a mí nada? ¿Por qué tengo coronita? Es una bosta. ¿Qué haces? Vení. Vení acá. Vení. Escuchame una cosa. Ahora, anda, habla con la cogotuda esta y decirle que te dé uno nuevo.
¿Entendés cómo funciona la cosa? Se te enganchó de casualidad. Una cosa así, ¿me la casás? ¡No pienso usar eso! ¡No es mi estilo! ¡No quiero una peluca! ¡No tengo por qué usar peluca! ¡No soy calva! ¡Tengo mi pelo! Pero este pelo es mejor. Es pelo de Taiwán. ¡No! ¡Cordelia! ¿Qué hace, Rulo? ¿Qué hace? Ven. ¿Qué hace metida de mucama? Acepto mi destino, eso hago. Dianora es una falsa. Le pasa regalando disfraces a todo el mundo y a vos te... ¿Por qué no te acepta con tu ropa? Es porque tiene vergüenza. Tiene vergüenza de todos nosotros. Al final, yo prefiero lucir mi pobreza que me presten esos lujos de mierda. Si la envidia fuera tiña. Pero déjate de joder, Emilia, alardeando así de esa cultura popular. Mira que lanza un grito. ¡Lanza los gritos que quieras! ¿Pensás que yo no sé gritar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Ay, por favor! ¡Rulo, ayúdame! ¡Antes que se dé cuenta de todo esto! ¿Por qué le tenés tanto miedo? ¿Sabes lo que nos diferencia a nosotras dos? ¿Tanta cosa? No, no son tantas. Las dos somos pobres. Solo que yo no pretendo querer a nadie. Dale. Ay, vamos a enterrarla en alguna parte donde ella no lo vea. ¿Qué te pasa? Nada, tengo una basurita. ¿Esa porquería? Me la dio tía Nora. Esta tiene túnica griega para una y vestido de yemenita para otra. ¿Por qué no elegiste algo más juvenil? No me dejó ni mirar el placar. Pero en cuanto me vea tío Antonio, me va a dar otro. Vos viste la debilidad que tiene conmigo, ¿no? ¿Qué debilidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué sé yo? No sé. Pero hoy me mira con mucho cariño. ¿Martita? ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo! Y no te digo más. ¡Ay, tío! ¡Qué lindo que estás! Estás hecho un galán de cine. ¿O no, mami? Sí. ¿Quién te puso eso? ¿Tía Nora? Parece que no encontró otra cosa en los placares. Igual yo me conformo con tan poquito. Estoy súper agradecida. ¿Te conté que grabé la voz de tío Antonio? Parece un locutor. ¿Querés escucharlo ahora o esperar hasta que vengan todos? No, más adelante, en todo caso. Martita, vení, que seguramente vamos a encontrar algo más apropiado para una criatura inteligente y mona como vos en esos placares. Déjamela a mí. Vení, Martita, vamos, vení. Vos pará la oreja, si escuchás algún ruidito, te tapás enseguida. Sí, para vos es fácil, pero a mí me cuesta. No, a mí no me cuesta nada con vos. Vení, te saco este oprobio, pareces una monja. ¿Cómo pudo ofenderte de este modo mi mujer? ¿Cómo mierda se saca este vestido? No, paremos. ¿Qué? Podemos hacerlo mejor. No, yo quiero hacerlo ahora, quiero tenerte cerca de mi corazón. ¡Antonio! La odio, la odio. Rulo, ¿es cierto que te mantiene una vieja? Sí. No sabés lo que transpiro para ganarme esos manguitos. 72 años tiene, mirá. Más o menos de esta estatura. Así, un color verdoso. No. Está más arrugada que sobaco de tortuga. Se saca los dientes y parece el ET. ¿Y cuánto te paga? Nada, me hace un regalo cada vez que voy. ¿Y cuántas veces vas? Lo que me da el cuero. Dice que la voy a heredar. No le creas. Yo no le creo a los ricos. No, yo tampoco, pero 200 pesitos hoy, 100 mañana, 300 pasado, suma. ¡Dino! ¿Dónde te metiste? ¡Contestame, carajo!
pasó? ¿Llegó la policía? ¿Por qué va a llegar la policía? ¿No? Te digo, como el perro no está ahí, las puertas están abiertas de par en par. ¿Cómo dejan las puertas abiertas con los ladrones que hay? Dino, te estás haciendo la paja, pelotudo. Dejaste la puerta abierta. Como me metí yo, se pudo haber metido cualquiera. Es una imprudencia que no vuelva a ocurrir. ¡Boludo! ¡Qué boquista, eh! Jorge, escúchame, hace calor, pero ¿a vos qué te pasa? Nada. Estoy asustado. Sí. No sé dónde me metí. Estoy caminando sobre arenas movedizas. ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Nada, tuve que resolver un problemita familiar, ¿viste? ¿Para eso los invitaste? No, te lo pido por favor, es nuestro aniversario. Y en definitiva, es mi familia. Pero contá. Es que si hablo... Si hablas, yo me entero y a usted descargás. Es que... ¡Habla, cagón! ¡Te busca la policía! ¿Pero qué hiciste, tío Jorge? Si hablas es peligroso. Oír también lo es. Yo me arriesgo. No quiero ser malagradecido. Pero de algo hay que pecar. ¿Qué tenés vocación de santo? No, pero veo. ¿Vos qué ves? Un futuro muy negro. ¿Para quién? ¿Para el país? ¿Para mí? ¿Para vos? Tu familia es una mierda. Una viene a esta casa de estúpida nomás. Mamá tenía razón. ¿Para qué vinimos? ¿Y a mí qué me decís? Decíselo a Nora. Yo estoy hablando con la pared. ¿Qué te hizo pensar que estoy hablando con vos? Bajo un cambio, no le hablé así, no ve que está preñada. A ver si le sale nervioso el pibe. Culpa mía no será. Y mi hijo no va a salir nervioso, porque yo estoy tranquila. ¡Andá vos a hacer reiki! ¡Susana! Vení. Llegó la policía. Policía. La policía, no llegó la policía. ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Te metiste en algo raro? No me digas que te metiste en algo raro, Jorge. Susana, soy un boludo. Acepté este trabajo porque soy un boludo. Antonio puso el matadero en mi nombre porque no quiere ponerse él como dueño. ¿Y por qué no se quiere poner él? Porque el matadero es clandestino. ¿Clandestino? Ay, Jorge, ¿por qué me mentiste así? No, Susana, yo lo hice por nosotros, por nuestros hijos. No, quería sentirme un hombre, Susana. ¿Me mentiste, Jorge? No, Susana. ¿Cómo me mentiste? Por nuestros hijos, ¿por qué? Digo, Antonio, nunca me sentí tan mal. Bueno, Nora no tuvo intención, Matilde. Y cuando dijo familia de mierda, ¿a quién se refirió? No, ella no dice esas palabrotas. ¿No? Entonces empezó una nueva etapa de su vida, porque yo entendí clarísimo. Dijo, familia de mierda. Y a mí la mierda no me la va a sacar nadie de la cabeza. Bueno, tampoco hay que hacer tanto escándalo por unos grititos emitidos en un momento de nervios, digamos. Así que quédate tranquila, Martín. Y vos, pibe, portate bien y manejate con discreción. Porque yo te puedo conseguir entrevistas con gente muy importante, referida al mundo de los servicios de inteligencia. Y yo creo que vos en eso puede ser de una gran utilidad. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué pasó con Nora? ¿Por qué grita de esa manera? Pasa que a Martita se le rompió el vestidito de 15 y a la rica se le ocurrió buscar en esos placares el vestido más feo que tenía y se lo puso. Claro, como es la reina. No quieres competencia. Siempre tan exagerada, vos. Nos llamó familia de mierda. ¡Eso dijo! Sí. Sí lo dijo. Lo conseguiste, nena. Ahora sí. Ese vestido de puta. Es de tía Nora. De puta.
se te ven las... Se te ve todo. Yo me quiero morir. Martita, mi nenita, yo no dudo de tu inocencia. Pero, ¿qué están tocando esos carcamales y hieren mis oídos? ¡No grites, que no estamos en casa! ¿Pero a quién contrató esta mujer? Oí lo que dijiste. Solo un inculto puede hablar así. Este ensamble es el más selecto de Buenos Aires. Y tú sabes, lo hablés. Pero escucha cómo suena. Sí, la verdad que le tiemblan un poco las manos, ¿eh? ¿De dónde sacaste ese vestido? Me lo dio tío Antonio. No se usa, sí. Estás arruinando el primer haute couture que me compré en París. Pareces una gitana. ¿Y vos vas a permitir que su esposo nos arruine la fiesta a nosotros? La gente que viene esta noche, Antonio, es gente que va a veladas de arte, gente que compra abonos, gente que viaja, que oye y disfruta la mejor música del mundo. Y nosotros le ofrecemos estos crotos. Ya, tu vestido es fantástico. No, esto es solo algo muy caro. Tengo otro modelo para la noche. Ah, bueno. Jamás tuve los nervios tan destrozados. ¿Por qué no te tomas un tilo, tía? Señora, fíjese la hora. Nos faltan un montón de cosas que hacer todavía. Yo solo quise hacer de esta noche algo sublime. ¡Mire! ¡No te conseguí! Ah, si la tenés, la noche sublime. ¡Silencio! ¡Paren de tocar esa música de mierda! Y escuchen bien, acá nadie toca nada sin mi permiso. ¿Está claro? Si yo te digo carnaval, apretá el pomo, ¿entendés? Rulo, ¿le podrías llevar este tilo a tío Antonio? Te lo pido, por favor. Sí. No, esta déjamela que se lo llevo yo a tía Nora. Ojo, Martita. ¿Por qué me decís eso? Mira, yo solo te voy a repetir una sola cosa. ¡Ojo! Porque este te mira fijo y te embaraza. Te traje el tilo. No, no, gracias. Pero mira que te convendría tomarlo. No pedí tilo. Solo... Está calentito. No me gusta el tilo. Ay, pero tía Nora, te lo hice con tanto cariño. ¿Cómo envidia a tía Nora? Tiene tanta plata y tanta capacidad para crear todo esto tan agradable. ¿Agradable un jardín de plástico? Me tiró el tilo en la cara. Yo me voy. Porque yo sé muy bien cuando estoy de más en una casa, ¿eh? Ay, y encima me arde. ¿Cómo tengo? ¿Qué? ¿Querés saber si estás mojada? ¡No! Si tengo rojo, tengo una llaga o algo espantoso. Si le armo un escándalo a esa nueva rica en medio de la fiesta. ¡No, mamá, por favor! Va a venir gente muy importante. Yo tengo mucha ilusión. ¿Ilusión de qué, nena? ¿De que venga un novio y te lleve al altar? Minusválida mental, sí. Pero estúpida, eso sí que no. Mamá, ¿pero cuántas mujeres pobres se casan con multimillonarios? La belleza hace milagros. Así que, por favor, no le arruines la fiesta a tía Nora. Me cago en tía Nora. Ay, al final mamá siempre tiene razón. Tengo contracciones. Me voy a mi casa. ¡No! Tenelo acá, tía Susana. Ya está llegando la gente. Le vamos a joder bien la fiesta. ¿Qué pasa que nadie atiende? Dino, fíjate quién es. Y si no, fíjate que le sirvan algo de beber a la gente que lo sacan pasar al jardín si son importantes. Y si no son importantes, ¡que espere! Sí, ¿qué tal, señor? Queremos llevar al señor Jorge Musicardi. ¿Cómo no? Un segundito, por favor. La policía busca a Jorge Musicardi. Esta sí que va a ser una fiesta inolvidable. Rompió bolsa. ¿La boca? ¡Shh! Ay, perdóname, Nora. La policía vino por Jorge y me asusté. Sentate. No, en el sillón no. Aguantate un poquito. Voy a llamar la ambulancia. Pero Nora, tiene contracción. Y yo tengo una fiesta dentro de media hora. Pero qué mejor fiesta puedes tener que nazca una criaturita en tu casa.
Señora, ¿quiere que le ayude a su cuñada? ¡No! Si es otro peinado, esto no me gusta. Nora, ¿por qué vino la policía? ¿Dónde está? Hola, una ambulancia, por favor, urgente. Sí, mi cuñada acaba de romper bolsa. Nora Musicaldi. Monasterio 718, Vicente López. Decime una cosa, ¿vos sos boludo o te haces? Me contó mi hermano Jorge que reventaron el matadero justo hoy, el día de la fiesta de mi aniversario de casado. Quédate tranquilo que no pasa nada. Te ofrecí un viaje a Miami. Te di esa oportunidad y mirá cómo me respondés. ¿A vos te parece? La muela, Antonio, la muela. El inspector es nuevo, no pude avisarle. Vos sos inferior, yo soy superior. ¿Inferior? ¿Superior? Sí, sí, sí. Pisa el trapo primero, así te secas los pies, porque se va a transformar en un barrial. Esto ya parece una villa. ¿Qué pasa con la policía? Antonio, ¿qué hizo Jorge? ¿Por qué lo están buscando? Nada. Cayó una inspección en el matadero y el cagón de tu marido, en lugar de darle una coima, saltó por la tapia como un delincuente. ¿Pero el matadero es legal? No. Pero dentro de lo ilegal no hago nada ilegal. Pero no te preocupes que ya está arreglado. ¿Qué pasó ahí, che? Estamos haciendo lo humanamente posible para llevar esto a buen término. Sí, todos conocemos tus esfuerzos para ayudar a los necesitados. Ofrecerle una cama. Amor, esto no es una maternidad. La casa no está preparada para una emergencia como esta. Ya viene la ambulancia. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, no, no! Llévenla al cuarto amarillo. ¡Pero pongan un nylon sobre el colchón! Claro. Vení, Susana, vení. Acostate ahora, vení. Eso es. No estés nerviosa, ¿eh? No estés nerviosa. Ya viene la ambulancia. Ahí está. ¿Hola? Mire, le hablo de parte de la señora Nora Musicardi, que recién llamó para pedir una ambulancia. Sí, Musicardi. Sí, no, no, esperé. ¿Sí te dices? Sí, mi tía. ¿Ya salió? ¿Ah, no? ¡Qué suerte! Porque llamo para anularla. No, es que ya está todo bien. Nada, muy amable. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Se puso brava la ley, Antonio. Ya no es como antes. Es como siempre, boludo. ¿Vos qué te crees que soy el presidente de la Cruz Roja? Yo no hago beneficencia. Yo te pago para que me sirvas para algo. Y yo que pensaba que era para aliviarle los años de la vejez. Nora tiene razón. Es una familia de mierda. Yo tengo mi propia opinión sobre la familia de ella. Y todo por mi culpa. Y yo que me sentía tan útil. Escúchame cómo es. Cada 6 meses, Peralta, que es el comisario de la zona, manda una inspección. Cada vez que llega un inspector dice, ¡ajá! ¿Con qué un matadero clandestino, eh? ¡Eso dijo! Es una frase hecha. Es gente delicada, no te van a pedir la plata directamente. Entonces utilizan esa fórmula para no sentirse disminuido. Y uno tiene que comprender que es gente sensible, que está al servicio de la comunidad. Y entonces uno le tiene que facilitar las cosas. Entonces mete la mano en el bolsillo. Tanteás, sacás un billete. Que no es suficiente, sacás otro. Y se acabó. El señor se va y no vuelve más por 6 meses. ¿Está claro? Algún día alguien tendría que caer en cana por lo del matadero, digo yo, no sé. Matilde tiene razón. Me pusiste ahí para que yo fuera el chivo expiatorio, para en caso de necesidad. ¿Pero ustedes qué se creen que es esto? ¡Nuremberg!
Esto es Vicente López. ¡Alguien me ayuda, por favor! Yo te ayudo. Pero tía Susana, ¿qué lo vas a tener en la vía pública? ¿Es por Nora? ¿Qué te importa lo que piense, lo que diga? A ver, déjala que camine, caminará usted bien. ¡Jorge! ¡Ayúdame! ¡Ay, me quiero ir a un hospital! ¡No quiero que mi hijo nazca en un clima así! ¡Jorge! ¡Jorge! Rulo, por favor, pedime un taxi. Sí. Despacito, vamos, despacito. ¡Vos! Te quedas acá. Y no te digo más. Quédate tranquila, porque vos ahora te quedás acá y te vas al cuarto rojo, al cuarto amarillo, a alguno de esos colores y tenés a tu hijo en esta casa como corre... Pajarito cantor. Susana, cielo, ¿qué haces levantada? Yo me quiero ir. No, sí, te entiendo. Es pura sensatez lo tuyo. ¿Querés tener a tu hijo en tu casa, rodeada de todas tus cosas? No puede. ¿No ves la pálida que está? Es un bajón de presión y es natural. Emilia, con toda su sabiduría, la va a acompañar. Vos te haces responsable. Porque vos no tenés idea de lo que es parir. ¡Yo me voy sola! ¡No! ¡Sola no! No, Rulo y Emilia te van a acompañar. ¡Todos te van a acompañar si fuera posible! Digo necesario. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Emilia, ayúdame! ¡Se me sale! ¡Se me sale, Emilia! ¡Se le sale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Jorge! ¡Susana! ¡Kevin! ¡Se sale! ¡Kevin! ¡Se me sale, Kevin! ¡Sí, rápido! ¡Rápido! 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 ¡Sí, apúrense! ¡Sáquenlo de aquí! ¡No! ¡Llevémosle a una cama! ¡Que los hombres la lleven al hospital! ¡Basta, carajo! ¡La llevamos en el auto de tía Toño y listo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Qué horror! ¡Cómo qué! ¡Vamos! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevémosle al cuarto amarillo! ¡Al hospital! ¡No! ¡Al cuarto amarillo! ¡Al auto del tío Antonio, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Señora, es la última vez que le digo. Yo así no aguanto más. ¿Mirilla? Sí. ¡Váyase a la mierda! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Salí! ¡No, la casa! ¡No! ¡Espera! No, no voy a permitir que manchen los asientos de la coupé. ¡Qué caramba! ¡Vayan, vayan arriba! Y vos, Susana, tené un poco de paciencia, carajo. ¡No! ¡No quiero escuchar más los gritos de esta familia! ¡No puedo sola! ¡Bájeme! ¡No puedo sola! ¡No puedo sola! ¡Bueno! ¡Rulo, andate! Antonio, mira, la carne está queriendo. Ya lo sabemos. Pero tiene un olor. ¡Susana! ¡Susana! ¡Mira, vos te parece que es momento para tambalear, tío Jorge! ¡Es que me agarraron los retorcijones! ¡Ay, sáquenlo de aquí! ¡Tiene tanto miedo que me pone más nerviosa de lo que soy! ¡Hace Ricky, eh! ¡Vení! ¡Ay, qué pesado! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué calor que hace en esa parrilla! Jodete, porque vos quisiste hacerlo. ¿Vos me decís jodete a mí? Sí, sí, pedimos digo. Una rica costillita, vas a ver lo que te traigo a vos. ¡Que nadie coma esa parrilla! ¡No es de confianza! Compramos varias partidas de ganado. ¡Enfermo! Y recién me lo decís, pero con razón que la carne me parecía que estaba abombada. Hay que avisarle a Martita que no coma. A Martita. Fue la primera que comió chorizo, morcilla, mollejas. Mejor tiramos todo. Así nadie más come de esa parrilla. Jorge Musicardi. El matadero. Está mi nombre. Me desilusionaste. ¿Cómo podés chantajear a alguien que te quiere como te quiero yo? No, tío. Yo solo estaba jugando.
Es que me parece horrible que un hombre como vos, que para mí sos mi ídolo, quisiera transarme por plata. Si yo no te pagaría jamás. No soy capaz de ofenderte de ese modo. Yo lo que quiero es adorarte. No, es que yo no soy capaz de traicionar a mi tía Nora, que es un ejemplo para mí. Vos dame la cinta y te prometo hacerte mía. Te propongo casarte conmigo. ¿Y te vas a divorciar de una mujer como ella? Sí, divorciarme, digo, obligarme a repartir todo lo que tengo. No. La solución va a ser mucho más sencilla. ¿Qué? ¿No pensarás en...? Sí, dame la cinta, mi amor. ¿A dónde? ¡Uy, a mí una gran puta! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Me muerdas! ¡Ay! ¡Ah! Martita, hija mía, vamos al baño. Ay, no puedes ir sola. No, tenés que ir vos. Y quiero que te metas los dedos en la boca y lances todo. ¿Estás loca? No quiero vomitar. Tenés que vomitar, Martita, porque comiste de esa parrilla. Y el tío Jorge dice que compraron la carne en un lote de ganado enfermo. Un lote no, varios. Aunque no puedo asegurar que esa carne sea de ese ganado. Pero no se preocupen, porque antes de traerla, la lavamos con lavandina. Pensar que pudés haberte comido la morcilla fatal o el chorizo asesino. ¿Pino? Sí. Tenés cuidado que no se infiltre gente peligrosa, ¿sabes? Mira, es sencillo. De smoking, traje de fiesta, confiable. Sucio, mal vestido, desconfiable. Pero, ¿ok? Ok. ¿Qué pasa? ¿Quién te persigue? No, no, nada. ¿Pero qué pasa? No hay que correr así antes de participar de una fiesta tan importante. Mirá cómo estás, todo transpirado. Estabas tan lindo, tan elegante. ¿Sabés, Rulo? Vos sos un muchacho con grandes condiciones. Yo no me daba cuenta, pero hoy pude ver realmente la belleza de tu alma, en cierta forma. Vos tenés una gran belleza interior escondida. Lo sabías, ¿no? ¡Ah, estabas acá! ¿Pero qué pasa, vení, amor? Vení para acá, vení. ¡Vení! ¿Qué pueden acusar de difamación? ¡De lesionar su buen nombre! ¡Buen nombre! ¡Ese par de vampiros negros! ¡Que se trata de mi libertad! Vos no te preocupes, tío Jorge, que yo te salgo de testigo. Sí, voy a decir que sos un pobre pelotudo. Cuando llegue la gente, voy a salir al jardín. ¡No! ¡Sí! Voy a agarrar el micrófono y le voy a decir que la parrillada está hecha con carne apestada. ¡No! Pará, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le contaste vos? No, nada, nada. Yo solo dije que existía la posibilidad de que la carne estuviese apestada. ¿Qué? ¡Antonio! ¡Existe esa posibilidad! Además de inútil, estúpido. ¿Vos pensás que yo sería capaz de envenenar a mis amigos y a la familia? ¡No! Entonces solo envenenás a desconocido. Me quedo mucho más tranquila. ¿Saben una cosa? Esta no es solamente una fiesta de aniversario de casados. Es una fiesta de despedida también. Pienso no volver a ver a ninguno de los miembros de esta familia. Me tienen hasta acá. Antonio, a mí me cuesta tanto no ser honesto. Tranquila. Oh. Ya viene. Ya viene. ¿Hola? ¿Le hablo de parte de la señora Nora Musicardi? Sí. ¿Qué pasó con la ambulancia? ¿Cómo que no? ¿Quién le dijo? ¡No puede ser! ¡Mándelo urgente! ¡Es una equivocación!
Gracias. ¡Nora! ¡Se derrite el jardín! ¿Cómo que se derrite el jardín? Sí, mira mis botas, todas pegajosas. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hicieron? Mira. ¡No, yo me muero! ¡Esto no puede ser real! ¡Que sigan tocando los músicos! Los pajaritos también se están derritiendo. Y el experto te dijo que tuvieras cuidado con el calor. Y encima pusiste una parrilla gigantesca. Bueno, pero la parrilla era necesaria. Oh, y vos no te diste cuenta que se estaba derritiendo todo. Andá, sacate ese disfraz, haceme el favor. No soy tu sirviente, apenas soy tu gaucho parrillero. Mirá, Sergio, vamos a terminar en buenos términos. Vos vas a tomar tu camino y yo el mío con un apretón de manos. Nora hoy dijo algo muy inteligente. ¿Nora dijo algo inteligente? Mirá. Dijo que la familia no se elige, que es una lotería. ¿Y cuál es el premio mayor? Me niego en rotundo a participar de una estéril reyerta entre hermanos. Quiero que me paguen por el trabajo que hice. Antonio, tenés que pagarle. Si él considera que ha hecho un sacrificio, hay que pagarle. ¿Sacrificio? Me pasé todo el día como un forro. Me humillaron, me disfrazaron, me pasé horas en esa parrilla de mierda para que ahora ustedes me quieran echar como a un pelotudo cualquiera. Sergio, no lo tomes a la tremenda, es la vida. A veces, sin darnos cuenta, nuestros caminos se bifurcan. Pero yo sí me di cuenta y exijo que me paguen enseguida, porque si no, acá se va a armar la podrida. ¿Y vos crees que yo me voy a agachar para recoger esa miseria? Es lo que le pagaría a cualquier peón. Tío, acá tengo toda tu foto, la verdad. Una mejor que la otra. ¿Por qué no te despedís de nosotros dejándonos un lindo recuerdo a todo mejor? ¿En nombre de quién hablas vos? De toda la familia. Nora, me están chantajeando. ¿Y sabes por qué? ¿Se lo vas a decir? Sí, porque yo no tengo secretos con Nora. Porque antes que marido y mujer, somos amigos. Y ella conoce muy bien los misterios del alma humana. Antonio, me vas a hacer llorar. Contame. Esta tarde, después de insistentes provocaciones de la tetona que mi hermano tiene como nieta, cedí a la tentación, lo confieso, y la abracé. Y el borrego este me sacó una foto con la máquina que yo acabo de regalarle. Y ahora, desde entonces hasta ahora, está amenazando con mostrártela. Así que la tetona te provoca. Vos sos mi hermano, pero sabés lo que sos, un corrupto y un cornudo. Ay, abuelo, fue solo jugando. ¿Jugando? ¿Jugando? No hay que darle tanta importancia. Si oyeras lo que era en ese momento. Familia de delincuentes chantajistas. ¿Querés escucharlo? No, espera. Está bien. ¿Cuánto quieren? Bueno, teniendo en cuenta que las despedidas siempre son dolorosas, y esta para nunca más. Yo creo que un departamentito para cada uno de tus hermanos no estaría nada mal. No hace falta que sea un barrio de lujo, ¿no? ¿Pero vos crees que la plata sale de los árboles? No, pero sale de los mataderos clandestinos, por ejemplo. Vive. Quiero que sepa que yo tengo socios de muy alto nivel, ¿sabes? Tío, no amenaces a Rulo. Anda a la mierda, nena, vos. Yo no tengo nada que perder, prima. ¿Ah, sí? Voy a hacerles escuchar esto, para que todos oigan lo que dijiste esta tarde. No, espera, tranquila. Yo tengo 3 departamentos desocupados en Lanús. Yo lo quiero escuchar. Quiero saber qué esconden en esa sucia grabación. Cállate. ¿Qué dijiste? ¿Se puede saber? Te digo que te calles. ¿Qué comodidades tienen esos departamentos? Son bastante mejor de lo que tienen ahora. Quédate tranquilo. Con eso mucho no decís. Mamá y yo vivimos en un rancho. Son grandes, suficientes para ustedes. Yo me muero.
¡Yo no soporto esto! ¡Esta familia de mierda se va! Pará, prima. ¿No ve que el tío Antonio nos está por regalar un departamento? ¿Uno a cada uno? Uno a cada familia. ¿No, tío? Además de una mensualidad para que tus hermanos no pasen más necesidades. Yo te mando preso. ¿Vos te crees que podés jugar conmigo? Dame el café, Martita. No, un momentito. Pará un poquito. Vos y yo tenemos que hablar. Vení. Vamos a la biblioteca, vení. Correte un poquito, vos, che. Este hijo de puta les puso las manos encima a tu hija, a Martita. Y vos se las pusiste encima a tía Nora hace unos años y yo no te dije nada. ¿Te pensás que me chupó el dedo? ¿En serio? Sí. ¡Ay, están todos locos! Los Musicardi siempre quisieron cagar más fuerte que el culo. Yo no quiero entrar en esta, ¿eh? No. ¿Pero por qué, tío Jorge? Nos van a dar una casa y una asignación mensual. Vos sos más vivo de lo que yo pensaba. Pero vos dame el casé y las fotos. Y a partir de mañana te venís a trabajar conmigo. Vas a tener un lindo departamento y un buen auto. ¿Y cuánto voy a cobrar? Te va a alcanzar para vos y para tu vieja, te va a alcanzar. Pues ¿sabes qué pasa? Yo tengo muchas cosas a nombre de Nora. Y no quiero que me haga un quilombo, ¿viste? No, tío, más vale. Yo lo que menos quiero es perjudicarte. Mañana, en cuanto pones la firma, tenés todo. Ahora, eso sí, al resto de la familia, nada. ¿Cómo nada, tío? A la familia algo le tenemos que dar. ¿Y? Ya está. Mañana el tío nos firma las escrituras de los departamentitos en Lanús. Ay, tío, cómo te quiero. No me toques. ¿No lo toques? ¿Y la asignación mensual? ¿Vos te crees que la guita crece en los árboles? No, un departamentito en Lanús está más que bien. No. ¡Hacia la puta que la parió! ¡Susana! ¡Susana! ¡Para! ¡Para! ¡Nace mi hija! ¡Nace Kevin! ¡Susana! ¡Susana! ¡Kevin! ¡Tengo un hijo! ¡Nace mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Nace mi hijo! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Antonio! ¡Los bomberos! ¡Limpieza!